¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos de Día 1. Les informamos desde Libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos, donde hace unos momentos hubo un fuerte accidente en el que se vio involucrada una camioneta tipo estaquitas, al parecer otro vehículo tipo Jetta. Hay un joven lesionado, el cual está siendo ya subido a una camilla por parte de paramédicos de Protección Civil Municipal. Debido a la gravedad de las lesiones que presenta, pues será trasladado a un hospital. Se encuentra consciente, está justo en estos momentos, les decía, siendo ya abordado a la camilla para ser trasladado. Al parecer venía a bordo de esta camioneta con placas de circulación CW31488 del estado de Chiapas. Estamos sobre el Libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos, en los carriles que van del sentido de poniente a oriente, por lo cual, bueno, pues la circulación se ve afectada. Les invitamos a que conduzcan con precaución, ya hay elementos de tránsito municipal y estatal acá para dirigir la circulación vehicular, pero de cualquier manera, pues lo invitamos a que tome sus precauciones si está circulando también sobre los carriles laterales, puesto que, bueno, pues la curiosidad de algunos conductores hace que se alenten mientras van circulando por este punto. Les decía, es a la altura de la colonia Los Manguitos. Aquí vemos cómo quedó esta camioneta. Habría impactado desde el otro lado con un árbol y terminó aquí volcada. Bueno, pues hay otro vehículo involucrado, pero se sabe que de alguna manera el único responsable de la situación es quien conducía esta camionetita tipo estaquita de la marca Nissan. El otro vehículo pues solo resultó con algún golpe, pero el conductor se detuvo para auxiliar al joven que está lesionado y que, pues les digo, en unos momentos más será trasladado a bordo de la ambulancia de Protección Civil. Ya han acudido los paramédicos. Aquí están justamente realizando sus labores la unidad de tránsito municipal. Y bueno, pues les decía, invitarlos a que conduzcan con precaución si lo hacen en los carriles centrales del Libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos, entre la calzada Al Sumidero y la calzada Fidel Velázquez, que es donde está esta situación. Ahí vemos cómo quedó la camionetita tipo estaquita. Aquí se ven algunas marcas en el... Ahí está, listo. Coordinación de trabajo en equipo de Tránsito Municipal Estatal, Protección Civil Municipal. Colaboran en equipo para abordar a este joven que resultó lesionado. Y bueno, pues seguramente tiene algunas fracturas, aunque no expuestas, o al menos así pareciera, por lo cual va a ser trasladado. Y bueno, pues de manera inicial es inmovilizado. Bueno, pues ahí está la situación. Va a tardar unos momentos más en que la unidad sea remolcada por una grúa, por lo cual, pues bueno, tardarán algunos minutos en volver a establecerse de nueva cuenta de forma fluida la vialidad. Pero le invitamos a que de cualquier manera conduzca con precaución. Está lloviendo, esto provoca que la cinta asfáltica pues esté más resbalosa de lo normal. De cualquier manera, aunque no esté así, usted siempre maneje a la defensiva con la mayor precaución que le sea posible. Sería la recomendación. Pues bueno, que tengan una excelente tarde. Ya saben, si surge algo más que sea relevante, seguramente Día 1 va a estar ahí para informarles. Buenas tardes.